Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí, aquí en una emisión más de este su programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, y está disponible para todas y para todos ustedes en este mismo canal todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 17 horas todos los sábados está disponible el programa correspondiente a esta fecha cada semana, así como centenares anteriores, para que ustedes puedan escucharlos, verlos cuando ustedes gusten y manden. Gracias, eso sí, amigas y amigos, por su valiosa compañía, por su apoyo. Recuerden, este canal no está monetizado y vive únicamente por el entusiasmo de hablar de historia tanto de ustedes como del mío propio. Por supuesto, están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo, ...villalpanohistoriador.gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando de la Historia, o también, como tercera opción, en los comentarios que permite el propio canal de YouTube de José Manuel Villalpando. Así que, amigas y amigos, sean nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar presentes en este sábado, en este programa, y si les parece bien, vamos a iniciar de una vez el tema de hoy. Porque el tema obligado para esta ocasión es recordar que hace 30 años exactamente, el día 23 de marzo, pero de 1994, ocurrió un acontecimiento que fue verdaderamente de conmoción nacional el asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional Luis Donaldo Colosio. Crimen cometido en la ciudad de Tijuana, Baja California, en un paraje conocido como Lomas Taurinas, y que, repito, fue una noticia que estremeció a todo el país. No tanto porque fuera un candidato presidencial de un partido específico, evidentemente sus propios compañeros y correligionarios del PRI lo lamentaron, sino porque se convirtió en un suceso extraordinariamente difundido, que efectivamente, los que recuerden aquel tiempo, causó un, una gran conmoción en toda la ciudadanía afiliada a ese partido afín a ellos o no. Era simple y sencillamente revivir lo que en México había sucedido muchísimas décadas atrás, cuando con un crimen se liquidaba a un aspirante presidencial. De ese tamaño fue la tragedia nacional porque todo mundo se sintió afectado por la muerte de Colosio, se, se simpatizara con él o no. Eso es lo de menos. Fue simplemente un acontecimiento luctuoso, doloroso, que afectó a todo el país. Y sobre todo, tratándose de un hombre, Colosio, que en ese momento se perfilaba para ser el próximo presidente de la República, pero que sin embargo, Andando el tiempo y ya con estudios bien realizados sobre su vida, sobre su obra, sus aspiraciones, su muerte, su entorno, tanto político como personal, se llega a la conclusión de que se trató de un hombre totalmente adolorido por la angustia, que vivía presa, en realidad, de sufrimientos psicológicos tremendos, que estaba agobiado, no sólo por el peso de la responsabilidad que presuntamente iría a asumir, sino además también por las dificultades políticas que encontró en su momento, las nacionales que también tuvieron que ver, y las muy, muy personales y familiares relativas, particularmente, a la enfermedad terminal de su joven esposa Diana Laura Riojas de Colosio. Un hombre pues que vivía agobiado y que truncó su ilusión de ser presidente de la República el día que allá en Lomas Taurinas fue asesinado, repito la fecha, el 23 de marzo de 1994, hace exactamente 30 años. Un hombre que fue beneficiado por el dedazo del presidente entonces, Carlos Salinas de Gortari, que lo eligió como su sucesor, y que sin embargo su candidatura, como decían ellos mismos, no prendía, no levantaba pasión ni gusto, porque esos días, esas semanas, esos meses en los que Colosio, fue candidato a la presidencia, este proceso se vio manchado, se vio empantanado por una serie de contrariedades desde las políticas porque su rival hizo un berrinche cuando no fue nominado. Así que tuvo que enfrentar el odio, el rencor de un rival que después le ganará en protagonismo, porque al mismo tiempo que inicia la campaña presidencial, también, suceso que ya platicábamos aquí en este programa hace algunas semanas, estalla el conflicto armado, la rebelión en Chiapas, que naturalmente le robará todo el escenario mediático a la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. Y además, por si esto fuera poco, como ya lo hemos platicado, la pena enorme el dolor intensísimo del alma al ver a su esposa, víctima de un cáncer terminal, y a sus dos pequeños hijos que quedarán desamparados, y que esto, pues de alguna manera, viene a amargar todavía más estos meses últimos de vida de Luis Donaldo Colosio, que terminarán con el artero asesinato allá en Lomas taurinas. Este es el programa de hoy que trata de este hombre que estuvo a punto de serlo todo porque esa es una especie de definición de el presidente de la República y que sin embargo no llegó a serlo. No solamente porque lo asesinan, sino también, repito, por todo ese conglomerado de dificultades que tuvo que enfrentar. Miren, su biografía es muy sencilla. Él nació en el año de 1950, es decir, tendrá 44 años al momento de su muerte, el mismo año en que él pensaba que sería presidente de la República. Y desde muy chico, desde muy joven, allá en su natal estado de Sonora, él nacería en la población de Magdalena de Quino, en Sonora se caracterizó por algo que después se convertiría en una especie de sus temas de campaña, de sus lemas de campaña, la cultura del esfuerzo. Él era precisamente el prototipo de un muchacho de clase media, sonorense, que decidió dejar el terruño para ir a estudiar. Primero una carrera profesional al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el TEC de Monterrey, la carrera de economía y después, gracias a su talento, gracias a su empeño, gracias a su esfuerzo, avanzar en sus estudios para ir a realizar una maestría en economía en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos de América, y después de haber obtenido este grado académico, aspirar a un doctorado también en economía en Viena, en la ciudad capital de Austria. Un hombre, pues, que estaba llamado, que estaba vocado para las ciencias económicas, que era de alguna manera su vocación, repito, de la cultura del esfuerzo, porque nadie le pagó estos estudios, él se los pagó al mismo tiempo que obtenía becas y tenía que trabajar de joven para esforzarse y poder conseguir estos reconocimientos académicos que obtuvo. Cuando vuelve a México será además también. Contratado como profesor de economía en el Colegio de México, también será profesor de economía en la Universidad Anáhuac. Recuerden que hay que vivir de algo y los economistas teóricos académicos, pues tienen que trabajar como maestros para ganarse la vida. Y él fue, pues, repito, tanto en el Colegio de México como en la Universidad Anáhuac, en donde además conoció como su alumna a la que sería después su esposa, Diana Laura Riojas, que después se casaría con ella. Esta es su vida de alguna manera académica, pero lo importante es cuando se vincula, se vincula al servicio público, al sector público, a la administración pública federal, porque al regresar de su doctorado conoce a Carlos Salinas de Gortari. Estamos en el año de 1979, es Carlos Salinas de Gortari, director general de Planeación Económica, Social y Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que dirige en ese momento el Secretario Miguel de la Madrid, y Carlos Salinas de Gortari, impresionado seguramente con el currículum académico de Luis Donaldo Colosio, lo invita a colaborar con él, en la dirección general que él dirige, con el cargo de subdirector encargado de la planeación del desarrollo regional. Ahí conoce a Carlos Salinas de Gortari, ahí comienza a trabajar en el sector público y ahí comienza la carrera política de Colosio. Pero no se vayan, amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos recordando que hace 30 años, el día 23 de marzo de 1994, fue asesinado el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en un suceso, decía yo en el bloque anterior, que conmocionó a todo el país. Los que son de mi edad, más jóvenes inclusive, seguramente recuerdan perfectamente bien esos momentos, la noticia cómo circuló por todas partes, la transmisión en vivo que a través de sus reporteros realizó el entonces periodista, ya difunto hoy. Jacobo Zabludowski, cuando México entero se enteró de esta tragedia del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Repito, ocurrido el día 23 de marzo de 1994. Pero estamos en los albores de la carrera política de Colosio, diciendo que gracias a que conoció a Carlos Salinas de Gortari, entonces apenas un director general en la Secretaría de Programación y Presupuesto a cargo de Miguel de la Madrid. Colosio entrará a trabajar allí con el cargo de subdirector en, encomendándosele el tema del desarrollo regional e irá trabando amistad con Salinas de Gortari, quien al parecer le tomó no solamente afecto, sino que se percató de una serie de cualidades de virtudes que el joven Colosio tenía y decidió Tomarlo de alguna manera bajo su protección, bajo su manto, para hacerlo crecer junto con él. Salinas ya tenía muy claro cuál sería el rumbo político que daría a su vida, porque en estos mismos años está fraguando lo que será en su momento la candidatura presidencial de Miguel de la Madrid, del cual Carlos Salinas de Gortari va a ser un artífice fundamental. Bueno, Salinas requiere de ayudantes y uno que ve con posibilidades, con perspectivas prodigiosas en el sentido de entender los conceptos no solamente de la economía, del desarrollo y de algo que Salinas ya está bullendo en su mente que llama liberalismo social, se da cuenta que el joven Colosio es verdaderamente rápido para aprender. No, no hace sombra a los otros amigos que tiene Salinas, como el famoso Manuel Camacho Lí, su gran amigo, sino que Colosio es un elemento menor, más joven, que está a cargo de cosas un tanto cuanto menudas, pero que sin embargo Salinas le da gran importancia. Por cierto, bibliografía para este tema que es fundamental. Miren, un libro esencial para entender el proceso de vida de Luis Donaldo Colosio para comprender por qué Salinas le tuvo tan buena ley, para poder apreciar las razones que llevarán a Salinas más adelante a encauzar su carrera por varios lugares como ahorita comentaremos en ámbitos distintos para que el muchacho vaya fogueándose, para que Colosio vaya conociendo diversas facetas de la vida política y finalmente para entender por qué lo designa su sucesor candidato a la presidencia de la República y el efecto demoledor que va a causar su muerte, el asesinato de Colosio en el propio Salinas, les recomiendo, indudablemente hay que tenerla y leerla, aunque no estemos de acuerdo con el personaje, las memorias de Carlos Salinas de Gortari, que se llaman México, un paso difícil a la modernidad. Ya en alguna ocasión hemos hablado de este libro cuando nos referimos a las memorias en general de los presidentes de la República. Bueno, Salinas hizo las propias, las suyas. Es un libro voluminoso que tiene casi 1400 páginas. Y en este, en este caudal de información, en estas memorias, repito, abundantísimas de Salinas, hay varios capítulos dedicados expresamente para narrar, para explicar. Todo lo que tiene que ver con Luis Donaldo Colosio, desde que lo conoce hasta el efecto que causa su asesinato. Este libro, insisto, de Carlos Salinas de Gortari, que podemos estar o no de acuerdo con el personaje, ¿eh? pero es un testimonio histórico, claro, subjetivo, el punto de vista de alguien para conocer una época determinada de la historia de México. Así que es un libro que indudablemente... Les recomiendo. Otro más, porque vale la pena de una vez ahondar en la parte de las recomendaciones bibliográficas, es uno clásico que hemos comentado en diversas ocasiones del gran escritor Jorge Castañeda, que se llama La herencia, un diagnóstico, una arqueología de la sucesión presidencial en México, que dedica los dos últimos capítulos de este libro prodigioso, muy buen libro, La herencia, a explicar la sucesión presidencial de 1994 en sus dos fases. La primera, la elección y designación de Luis Donaldo Colosio y hasta su muerte. Y la segunda, que será tema de la próxima semana, me anticipo, la designación del sustituto de Colosio, que lo será Ernesto Cedillo Ponce de León. Así que les recomiendo este libro también, ya lo hemos platicado en diversas ocasiones, La herencia de Jorge Castañeda. Y por último, por último, ya con el tema específico de Colosio. Ya desde hace un par de años apareció este libro Colosio del gran periodista Raimundo Riva Palacio. Se los recomiendo, en realidad, este es el que vale la pena porque ya trae consigo lo que aporta tanto el libro de Salinas que ya comentamos sus memorias como el libro de Jorge Castañeda. En este pequeño libro Raimundo Riva Palacio Colosio Crónica del fracaso de un proyecto transeccional, que repito, apareció hace un par de años, narra toda la vida de Colosio, toda su relación con Carlos Arnías de Gortari, todo lo que tuvo que padecer ese año vital de su vida, con su campaña presidencial que no cuaja, que no prende, con el padecimiento enorme por la enfermedad terminal de su señora esposa y finalmente el asesinato. Todo eso está muy bien referido por la espléndida pluma del periodista Raimundo Riva Palacio en este libro que se llama Colosio. Se lo recomiendo. Pero bueno, vamos, vamos al tema. En, en, en el servicio público, dependiendo de Carlos Alías de Gortari, Colosio comienza a destacar muy pronto como ser eficaz, ser leal, ser cumplido, ser responsable. A grado tal de que cuando Miguel de la Madrid es lanzado a la presidencia de la República como candidato, es la época todavía final del presidente López Portillo, a Carlos Salinas de Gortari le encomiendan dirigir la campaña presidencial a través de una cosa que se llamaba Instituto de Estudios Políticos Sociales del PRI, que era el coordinador de la campaña, y el propio Carlos Salinas de Gortari, para probar a Colosio, le encargó la parte específica de la campaña de Miguel de la Madrid, pero... En el entonces Distrito Federal, en la Ciudad de México. Por supuesto, sale muy bien, gana Miguel de la Madrid, con todo lo que sabemos de, de las dificultades para su elección, y una vez en el poder, de la Madrid designa a Carlos Salinas de Gortari como secretario de Programación y Presupuesto. Ya sabemos que desde entonces comenzaría la lucha por la sucesión del propio de la Madrid y que finalmente el vencedor, para no entrar en detalles, sería el propio Carlos Ariñez de Gortari, quien en la Secretaría de, de, de Programación y Presupuesto designó como subsecretario a su amigo Manuel Camacho Solís, y le pidió que designara a su joven entenado protegido Luis Donaldo Camacho Colosio, Luis Donaldo Colosio, perdón, como director general de Desarrollo Regional. Y ahí... Así se establece la relación de subordinación. El propio Colosio después se va a quejar de que Camacho, seguramente ya sospechando que podría ser un rival, le dio maltrato en esos dos, tres años que estuvo bajo sus órdenes, pero pues finalmente su ta, tu talento, su manera de enfrentar los problemas, permitieron que Colosio sal, surgiera, surgiera adelante y además también le permitieron que el, el secretario Salinas de Gortari se lo propusiera al presidente de la Madrid para que la segunda parte del sexenio de, de la Madrid, Colosio, tuviese un campo de acción totalmente distinto. Lo hicieron diputado por parte del PRI, por supuesto, y le encomendaron, allí en el Congreso de la Unión, presidir, dirigir la Comisión de Programación y Presupuesto. Fíjense, ya desde entonces Salinas de Gortari comenzaba a dirigir la trayectoria, la vida profesional de Colosio. Lo invita a trabajar con él primero, luego lo encomienda a una función política en la campaña de la Madrid, después lo pone a tercer nivel para ver cómo se, se comportaba y aguantó los barazos que le dio seguramente Manuel Camacho, pero luego lo saca de la administración pública y lo manda como diputado al Congreso para encomendarle negociaciones propias del ramo presupuestal programático del gobierno de la República, pero además también para que se foguee, para que conozca otro ambiente, para que pueda, pues, moverse entre diputados, entre el pueblo, porque tuvo que hacer campaña política, ganó en un distrito de mayoría. Así que, bueno, esta es finalmente la manera como Salinas lo va cubriendo, hasta que... Cuando ocurre el destape del propio, del propio Salinas de Gortari como candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio deja el Congreso, la Cámara de Diputados, se convierte en el coordinador general de la campaña de Salinas y además también en aspirante, en candidato a senador de la República. Así que, pues Salinas lo eleva a la calidad de coordinador de su campaña. Pero fíjense qué interesante. Cuando Salinas es presidente, como haya sido, porque sí tuvo dificultades, a Colosio no lo nombra parte del gabinete y lo manda a dirigir el PRI. Pero de esto, amigas y amigos, hablaremos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana dedicado a recordar lo que aconteció en Lomas Taurinas allá en la ciudad de Tijuana, Baja California, el día 23 de marzo de 1994, hace 30 años exactamente, con motivo del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Estamos platicando acerca de la trayectoria de este personaje, de Colosio, de este trágico personaje, digno efectivamente de una tragedia de Shakespeare, digno de una pues elegía dolorosa, trágica de los mejores dramaturgos de la historia, porque estamos recordando las dificultades terribles, tanto políticas como nacionales, como personales y familiares, en las que Colosio vive esos últimos meses de su vida y que finalmente llevan, por una parte, a su muerte y por otra parte, a una conmoción nacional tremenda. Los que son de mi edad lo recuerdan perfectamente bien, algunos más jóvenes también. Claro, esto ocurrió hace 30 años, 3 décadas, así que muchísimas personas. La gran mayor parte de la población, pues no, no vivieron estos momentos que ya, que ya se conocían casi al instante gracias a la televisión y al radio. No había redes sociales, pero los servicios informativos de la radio mexicana, de la televisión mexicana, de veras sí funcionaban y estábamos al día de lo que estaba ocurriendo, casi, casi en el instante preciso. Decía yo que con el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, obviamente. Luis Donaldo Colosio también triunfó en su candidatura a senador por el Estado de Sonora. Y el presidente Salinas, para sorpresa de muchos, no se lo llevó al gabinete. Ahí colocó a todos sus amigos, como Manuel Camacho, como Patricio Chirinos, como Pedro Aspe. Pero a Luis Donaldo Colosio, que fue a quien él formó, a quien él tutoreó durante su juventud profesional, decide dejarlo no solamente en el Senado de la República como senador, sino además también, y esto es una responsabilidad enorme, como presidente del Partido Revolucionario Institucional. Presidente del PRI, para que modernice el PRI, para que democratice el PRI, para que pues, lidie con los políticos de todo el país. Es un cargo importantísimo en la estructura de lo que era la presidencia imperial de aquel tiempo, porque es quien se encarga de las relaciones políticas con los sindicatos, con las agrupaciones campesinas, con los gobernadores go, gobernador de los estados, con los diputados, con los senadores, en fin, se encarga de la política pura. Y este, este paquete enorme, Salinas de Gortari se lo encomienda, a Luis Donaldo Colosio. Le va a ir en términos generales muy bien si lo vemos en porcentajes. Las elecciones en las que participa él como presidente a nivel estatal, gana todas excepto tres. A nivel federal, la elección intermedia para la Cámara de Diputados obtuvo 290 distritos de los 300, así que fue exitosísimo. Pero, en el ámbito estatal decía yo a su momento, sí perdió el PRI tres candidaturas a gobernador y esto fue en su momento muy importante. Los PRIistas antiguos lo acusaron de traicionar y de entregar ciertas gubernaturas a la oposición, pero él se mantuvo con una línea democrática, reconociendo en un caso el triunfo de la oposición, y en otros dos entendiendo que los peristas habían hecho trampa. Así que asumió la responsabilidad de que si el país estaba cambiando y había que democratizarlo, también el PRI tenía que hacer lo mismo. El primer caso, el más relevante, es cuando Luis Donaldo Colosio, claro, con el aval y apoyo del presidente Salinas. ¿Eh? Recuerden que en estos niveles no se hace nada si no tienen el permiso, la autorización de su jefe, el presidente. Pero Luis Donaldo Colosio reconoció el triunfo del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Baja California. La candidata del PRI perdió, el candidato del PAN, Ernesto Rufo, ganó. Y Luis Donaldo Colosio lo reconoció abierta y públicamente, claro, con el enojo de los viejos priistas que hasta protestaron en la capital Mexicali, haciendo una manifestación para evitar que el pan se hiciera de su estado. Bueno, en fin, el PRI de antes, que estaba enfrentando a un PRI nuevo que representaba el joven Colosio. Luego, en dos estados más, en San Luis Potosí y en Guanajuato, ahí fue evidente las trampas que hicieron los priistas para elevar a sus gobernadores en San Luis Potosí para que ganara Fausto Zapata en detrimento del gran luchador y antiguo luchador social Salvador Nava. Y en Guanajuato, ahí se empeñaron en que quedara como gobernador Ramón Aguirre en detrimento de un caudillo natural social que era Vicente Fox. El presidente de la República, a vida cuenta de la evidencia del fraude electoral en los dos estados obligó a los dos gobernadores priistas a renunciar y finalmente los dos estados con el paso de los meses pasarían a manos de la oposición. Todo esto se lo van a reprochar a Luis Donaldo Colosio, porque él fue el artífice de este pues este paso difícil para el PRI de tener que reconocer derrotas. Pero esto de alguna manera también le agenció, le atrajo el, el visto bueno de muchas personas que, creyendo en el PRI, se dieron cuenta de que ya había una nueva época democrática aún en el mismo partido. Esto va a ser suficiente para que el presidente Sanías de Gortali, reconociendo ya los méritos y seguramente ya con la idea de ver hasta dónde podría llegar Colosio, lo quita del PRI y. A mediados del sexenio, en 1991, lo pasa ahora sí al gabinete presidencial con una secretaría creada especialmente para él, la Sedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, y al propio Luis Donaldo Colosio le encomienda quizás el programa más ambicioso, el programa más importante, el que tenía mayor trascendencia de todos los que pensó Carlos Salinas de Gortari. Y me refiero al Programa Nacional de Solidaridad. ¿Se acuerdan? El famoso pronasol, que estaba por todas partes, que lo mismo construía carreteras, que caminos, que casas, que pintaba escuelas, que regalaba en seres domésticos. Un programa de acercamiento a las clases populares y para beneficio de la sociedad en general. Y que, pues era, de alguna manera, la expresión material de lo que Salinas había concebido, de alguna manera un tanto cuanto filosófico, político, jurídico, como el liberalismo social. Salinas era un neoliberal, pero le quiso dar a su gobierno un tamiz de cercanía con la gente a través de este programa de solidaridad con base en los principios que él, Salinas, había... Tomado a partir de las ideas de Jesús Reyes Heroles, y coincidió entonces la filosofía del liberalismo social, que se encargaría de llevar a la práctica y de desarrollar el propio Luis Donaldo Colosio, ahora ya como secretario de Desarrollo Social. Esto, por supuesto, le va a atraer los reflectores y va a comenzar a ser Colosio mencionado. Entre los posibles aspirantes a suceder a Salinas. A él se le menciona mucho, a varios otros más, pero particularmente a Pedro Aspe, secretario de Hacienda, y a Manuel Camacho Solís, jefe de gobierno del Distrito Federal, el antiguo regente de la Ciudad de México son sus competidores en realidad dentro del propio partido oficial dentro del entorno del presidente Salinas de Gortari quien es en realidad el gran elector obviamente Colosio se desempeñó atinadamente en esta secretaría de desarrollo social y así lo notaron pues muchísimos periodistas Muchísimos columnistas, los políticos de entonces, y pues todo el mundo estaba esperando simplemente que el presidente Salinas de Gortari tomara su decisión, pero esta se alargó, se alargó un par de meses, contra lo tradicional que siempre el destape era a finales de septiembre, principios de octubre, se va a posponer hasta finales de noviembre, porque el presidente Salinas estaba ocupadísimo. Con otro asunto de gran importancia, su gran éxito en materia internacional, y que hasta la fecha seguimos todavía disfrutando en el sentido más amplio y jurídico de la palabra, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Salín estaba empeñado en primero obtener la ratificación por parte del Senado de los Estados Unidos de América para poder firmar ya oficialmente el tratado antes que destapar a su sucesor antes de el tradicional dedazo. Y así fue, casi hasta finales de noviembre de 1993 cuando ya estaba suscrito, aprobado, firmado, ratificado el TLC, el Tratado de Libre Comercio, es cuando Carlos Salinas de Gortari va a anunciarle a México el nombre del sucesor que formalmente Salinas es simplemente el intérprete, el vocero de las fuerzas vivas del Partido Revolucionario Institucional, que sin duda alguna se pronunciaban a favor de Luis Donaldo Colosio como próximo candidato a la presidencia de la República y con la aspiración de ser él el titular del Poder Ejecutivo. Pero amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana dedicado a recordar lo que sucedió el día 23 de marzo de 1994, hace tres décadas exactamente, cuando fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Simplemente para cerrar el programa. Fue destapado Colosio hacia finales de noviembre de 1993. Y de inmediato pasó lo increíble. El gran perdedor, Manuel Camacho Solís, se negó ni siquiera a felicitarlo, a saludarlo, a hablarle, hizo un berrinche pavoroso, Manuel Camacho, fue cambiado de secretaría, fue trasladado de la Ciudad de México a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con un dolor enorme, con un rencor absoluto, con una gran envidia, con coraje, hizo declaraciones que si bien no atacaban a Colosio sí marcaba su distancia y estaba ofendido porque su amigo Salinas lo había traicionado cuando y viene el año nuevo 1994 en el calendario estaría marcado por dos acontecimientos en el calendario oficial del gobierno de Salinas era un año nuevo que iniciaría precisamente el día primero de enero con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y con el arranque de la campaña presidencial del elegido de Salinas, Luis Donaldo Colosio. Pero como todos sabemos, ese día se descompuso por completo el escenario nacional al momento en que, el día primero de enero, como ya lo platicamos a principios de este año, estalla... El levantamiento armado, la rebelión del ejército zapatista de liberación nacional allá en Chiapas. Una, una guerra interna, no fue una guerra en realidad, pero bueno, un levantamiento, una confrontación, enfrentamiento del ejército mexicano con los zapatistas y que va a orillar a México, a cambiar totalmente su postura en muchos aspectos porque nos convertimos de pronto en interés, en objetivo de la prensa internacional, en la curiosidad de todo el mundo y en medio de este levantamiento guerrillero en la selva chapaneca, en medio... La campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio, que quiere iniciar el día 4 de enero, no puede porque las noticias lo sobrepasan de lo que acontece en Chiapas. Empieza el día 10 de enero, pero es inmediatamente opacada su noticia de su inicio de campaña porque ese mismo día, y esto es un misterio todavía, el presidente Salinas de Gortari designa, comisionado para la paz en Chiapas, a Manuel Camacho Solís, sin sueldo, sin un puesto en el gobierno, simplemente el comisionado personal del presidente para negociar con el subcomandante Marcos y con los demás guerrilleros zapatistas. A partir de aquí inicia una etapa terrible para Colosio. Él es el candidato, hace campaña que nadie le hace caso porque todo el mundo está al pendiente de lo que ocurre en Chiapas porque además el comisionado Camacho es absolutamente protagónico y aparece un día sí y otro también en las noticias haciendo declaraciones sin ton y son, inclusive diciendo que hasta el PRI podría cambiar de candidato. Por supuesto, describiéndose el mismo. Y Colosio está aterrado. Por una parte, la campaña no prende porque la gente está más interesada en lo que ocurre en Chiapas. Por otra parte, el presidente parece que lo abandona porque designó y está apoyando abiertamente a Camacho en su misión pacificadora en Chiapas. Y por otra parte, Diana Laura está cada vez más enferma y ya le han detectado a su esposa Diana Laura cáncer de páncreas. Este es el escenario que está viviendo Luis Donaldo Colosio los meses de enero y febrero de 1994. Terrible, ¿eh? lo peor que le podía pasar a un candidato presidencial del PRI, el PRI avasallador, dueño casi casi de la política del país, y es que pues nadie sabe qué hace el candidato porque todo el mundo está más al pendiente de lo que hace el comisionado Camacho en Chiapas. Va a tener que llegar un momento cuando el día 6 de marzo de 1994, ante el Monumento a la Revolución, Luis Donaldo Colosio se decida a lo que él llamó relanzar su campaña, con un discurso que muchos dicen que es un rompimiento con Salinas. Salinas mismo en sus memorias dice que no es para tanto, que era simplemente un enfoque moderno de las teorías del liberalismo social, pero que sin embargo significó... Una especie de grito, una llamada de atención, que eso sí todo el mundo entendió cuando Colosio dijo: Veo un México con hambre y sed de justicia. Ahí sí fue como una especie de sangoloteo, y el presidente Salinas de Gortali tendrá que declarar ante el propio Priismo una frase que fue tomada como burla, pero que era delicadísima e importante. Cuando le preguntaron, bueno, ¿quién es el verdadero candidato, Colosio o Camacho? Salinas respondió, no se hagan bolas, el candidato es el candidato, no se hagan bolas. Esto va a obligar a Manuel Camacho Solís más adelante, por petición expresa de Colosio, que le dice a Salinas que no puede ser que Camacho se esté candidateando desde su puesto de comisionado, y Salinas tiene ya que advertirle seriamente a Manuel Camacho que públicamente manifieste su apoyo y adhesión a Luis Donaldo Ca Colosio. Esto lo hace Camacho, fíjense, el día 22 de marzo. Es el día 22 de marzo cuando Manuel Camacho Solís finalmente anuncia que se somete a la decisión del PRI y que respalda al candidato Luis Donaldo Colosio. Pasaron casi tres meses, desde que iniciara la campaña hasta este momento en el cual finalmente Camacho ya dobla las manos y se rinde. Mientras, pues la campaña presidencial fue totalmente un fracaso y el día 23 de marzo en la mañana, que iba hacia de gira, que salía de la Ciudad de México primero a Mazatlán y después se fue a Tijuana, Colosio estaba muy emocionado porque era el día en que ya podría estar en campaña sin la presión mediática de Camacho que cada rato insinuaba que él quería ser presidente de la República. Así que, muy confiado, muy contento, se fue a Tijuana, Baja California. Aquí en la Ciudad de México se quedó su coordinador de campaña, el que él había elegido, que antes era, había sido secretario de Educación Pública, que lo conocía desde mucho tiempo atrás, Ernesto Cedillo Ponce de León, se queda aquí en la Ciudad de México organizando ya el nuevo impulso que habría que darle a la campaña presidencial. Y él se va con sus ayudantes, con alguna que otra gente cercana, como Lieván Sáenz, su jefe de prensa, como el general Domiro García, su jefe de ayudantes o encargado de su seguridad. Se van a la ciudad de Tijuana, Baja California, a un meeting, a una reunión con la clase más humilde tijuanense, en un lugar llamado Lomas Taurinas, que parecía una trampa. No saben, no se sabe hasta el día de hoy, quién eligió, no solamente el sitio, sino la colocación del templete donde se subió Colosio, que estaba exactamente en el lado más complicado de toda esa zona, lo más inaccesible, donde ni siquiera se podía llegar con vehículo a ese grado. Bueno, ahí fueron a meter... Ah, Colosio. Hoy sabemos que hubo una falla tremenda en cuanto a la seguridad, una descoordinación. No sabemos quién sea el autor intelectual, de esto nunca se va a saber, está todavía en los debates. Recuerden que el tema del asesinato está de moda porque se cumplen 30 años de él y según la ley del propio estado de Baja California. Esa es la pena máxima que se le puede imponer a un asesino, en este caso Mario Aburto, personaje de todos conocidos, quien aprovechó cuando el candidato Colosio bajaba del templete, en medio de un estruendo espantoso con una música infernal llamada La Culebra, se acercó a él y como todos hemos visto y sabido en los noticieros, en los videos, inclusive en las miniseries que hay, hay una miniserie sobre 1994 en esos canales plataformas comerciales que les recomiendo lo que aconteció ese día con este acompañamiento musical espantoso de la culebra y se acerca y le da por lo menos un disparo en la cabeza aunque colosio aparecerá con otro más en el abdomen que nadie sabe quién quién fue el que lo disparó pero el caso está en que el tiro fue decisivo no mortal en ese momento pero comenzó entonces la cadena de equivocaciones, de una tragicomedia espantosa, porque no había manera ni siquiera de conseguir una ambulancia que no existía allí. El doctor se había adelantado a la siguiente etapa de la gira. Al candidato tuvieron que cargarlo hasta cruzar un pequeño puente que estaba mal hecho para subirlo a un vehículo para poderlo llevar a un hospital, en donde, pues, era atendido, eso sí, con los recursos de la ciencia médica en ese momento. Seguramente era mortal por necesidad y pocos minutos después, cuando llega inclusive Diana Laura, que alcanza a llegar al hospital para tratar de verlo, fallece Luis Donaldo Colosio, exactamente, repito, el día 23 de marzo de 1994. Será traído sus restos a la Ciudad de México al día siguiente, donde va a ser homenajeado de cuerpo presente. En el auditorio del Partido Revolucionario Institucional, donde a su vez el público abucheó a Manuel Camacho, a quien se acusaba de quererse aprovechar de la circunstancia, y después será sepultado en su natal Magdalena de Quino. Para acabar la tragedia, en el mismo mes de noviembre de ese año del 94, va a fallecer, víctima del cárcel terminal que ya, lo, que, que ya la carcomía Diana Laura. Rojas, viuda de Colosio, dejando a dos hijos en orfandad. La tragedia de un candidato presidencial. Amigas y amigos, aquí nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana.